Dice en el versículo 26 de 1 Samuel 2. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea, la fama de Samuel era una buena fama comparada a la fama de los hijos de los sacerdotes, que tenían mala fama. Tenía mucha, muy mala fama. Eran, el papá mismo decía que hacían cosas malas. Hacían malas cosas. Dice, por versículo 24, por no, los hijos de Eli, le dice el papá a ellos, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Imagínense, en posición de liderazgo y ellos actuando de una forma así, donde no tienen respeto por las cosas de Dios y lo único que hacen es estar viviendo una vida de derroche, una vida de, no sé cómo decir eso, donde dormían con las mujeres que venían a la entrada dice aquí, que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Había una falta de respeto. Porque el tabernáculo de reunión era el lugar de donde el donde las cosas de Dios eran para las cosas de Dios, no para otras cosas. Era donde el pueblo de Israel adoraba a Dios. Okay. Entonces, hablando de una mujer que pasó por un momento muy duro de su vida y Dios le da el deseo de su corazón. Y aquí, el 1 Samuel capítulo 2, ella ora a Dios, okay, y le da gracias a Dios. Claro, esas oraciones, como ellos oran, como oraban, o dice el versículo 2 de capítulo 2 de 1 Samuel, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguna fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, en medio de la angustia, de la tristeza, podemos ir a Dios, porque Él es nuestro refugio, ¿ok? Y como Él, no hay nadie. Y en cuanto a nuestros hijos, encaminarlos en las cosas de Dios, para que ellos aprendan a tener fe y para que aprendan a servir a Dios. Bueno, amigos y amigas, nos vemos en otra oportunidad. Gracias por estar aquí conmigo. Dios los bendiga. Adiós.